Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y gracias por ver el video. Hoy les vamos a preparar ensalada de gallina. En este caso voy a utilizar carne de pollo en vez de carne de gallina, porque es más fácil. Entonces, para esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 3 papas medianas que ya cociné, 3 zanahorias medianas que ya también cociné, 270 gramos de pollo, una manzana verde cortada en cuadros. Eso es opcional, pero el sabor de la manzana al ensalada le va a quedar riquísimo, pero como digo, es opcional. 125 gramos de arvejitas, 125 gramos de maíz dulce, sal y pimienta es al gusto. Tengo por acá también mostaza y mayonesa. La mostaza y la mayonesa también es al gusto. Les procedemos a hacer la ensalada. Ok, en un bol grande vamos a colocar todas nuestras verduras. Nuestra papa, nuestra zanahoria, nuestro pollo. Esta ensalada de verdad que es bien fácil y rápida de hacer y, como digo, es bien rica. Colocamos todo esto, agregamos nuestras arvejitas, nuestro maíz, y nuestra manzana. Como les digo, si no tienen manzana, no consiguen manzana verde, no le coloquen, porque la manzana es opcional. Y comenzamos a mover poco a poco los ingredientes. Siempre me apoyo de un paño en la base para que no se me mueva mucho el bol. Y mezclamos con facilidad. Con mucho cuidado también con nuestros ingredientes. Hacemos una previa incorporación de todo. En este momento le agrego la mayonesa al gusto. En este caso voy a colocar 1, 2. La mostaza, voy a colocarle 1. Y agregamos sal y pimienta al gusto. Y vamos mezclando con cuidado. Si ven que necesitan más mayonesa, le colocan más mayonesa. Es bien, bien rica esta ensalada. Y prácticamente ya tenemos lista nuestra ensalada. Voy a colocar un poco más de mayonesa para que me quede más cremosa la ensaladita. Les enseño cómo me queda después la ensalada. Ok, mezclé mi ensalada, pero veo que me hace falta más mayonesa. Le coloco otra más, que vendría siendo 3, un poquito más. Y otro poquito más de mostaza. Yo le había colocado una cucharada anteriormente, voy a colocarle media, un poquito más. Y volvemos a mezclar nuestra ensalada. En este momento, cuando terminemos de mezclar, rectificamos sabores tanto de sal y de pimienta. Si consideran que le hace falta, le colocan lo necesario. Queremos que nuestra ensalada quede bien jugosita y jugosita. Y como ven, mira, es una ensalada súper fácil y súper rápida. Esta ensalada se puede comer en cualquier ocasión, en cualquier momento, pero normalmente se utiliza para acompañarla en los platos navideños. Al menos en Venezuela se utiliza en los platos navideños como acompañante. Yo a rectificar voy a colocarle otro poquito más de sal. Así considero que ya está lista mi ensalada. Vuelvo a mezclar un poco más. Ok,
mí me gusta que quede más jugosa la ensalada, ya le he colocado 4 cucharadas de mayonesa. Voy a colocarle lo que me queda acá para que sea 4 y medio. Y terminamos de mezclar, ¿verdad? Mezclar nuestra ensalada. Mezclamos bien. Y así queda la ensalada. Luego les enseño cómo me queda plateada nuestra ensalada, lista ya para comer. Y así queda la ensalada, lista para comer. Se puede adornar con unas hojitas de perejil. Y esta ensalada se puede comer sola o acompañada con pernil, con pollo al horno, con lo que sea. Como también es una ensalada navideña, con hallaca, bollito, lo que sea. Esta ensalada queda riquísima y, como ven, súper fácil de preparar. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal, darle like, dejar su manito arriba y dejar sus comentarios si les gustó la receta. ¡Gracias!